Una vez más, estamos muy contentos de poder eh, presentarles este maravilloso programa Me gustaría saber. Como pueden ver, tenemos eh, una nueva presentación y nuevos programas y nuevas preguntas. Y tenemos a nuestros dos queridos pastores que, como siempre, nos, nos acompañan en este programa. El pastor Luis Fernando Manrique, creo que ya estamos muy familiarizados con él, es parte de nuestra familia. Zoom TV Latino. Ay. Pastor Manrique es el pastor eh, de la Iglesia Hispana de Oakland. Es un gusto tenerlo aquí, pastor. Muchas gracias y feliz de poder estar aquí, pastor Miranda. Muchas gracias, pastor. Para aprender de ustedes. <laughs> para aprender de usted también. Y tenemos a nuestro querido pastor Esteban Bor, nuestro presidente y director aquí en el ministerio de Zoom TV Latino, Zoom TV y Secrets Seal, pastor Bor. Es siempre un gozo tenerlo aquí con usted. Siempre con es un placer, Daniel, trabajar contigo y con el distinguido Pastor Manrique. <laughs> Amén. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas, queremos recordarles que ustedes pueden escribirnos al siguiente correo, tv.zumtv.org. Una vez más, tv.zumtv.org. Quiero decirles que tenemos muchas preguntas, así que si no respondemos su pregunta pronto, tenga paciencia, vamos a llegar allí. Eh, constantemente cada semana nos llegan más de 40 preguntas, así que puede imaginarse usted qué cantidad de preguntas tenemos. Pero vamos de una vez a comenzar. El día de hoy tenemos una pregunta que está en boga en estos últimos días y queremos dedicar todo el tiempo que podamos a ello, pero no podemos hacerlo sin... La bendición del Señor. Así que Pastor Luis Fernando Manrique, diríjanos en oración, por favor. Querido Padre que estás en los cielos, tú eres un Dios de amor, de bondad, de misericordia y, por supuesto, omnisapiente que compartes tu sabiduría sí, sí. con tus hijos a través de tu palabra. Y permite, oh Señor, que ahora al abrir la escritura, al responder cada pregunta, tú estés guiándonos, Señor, y que cada respuesta pueda satisfacer la inquietud. De quienes están viéndonos en diferentes lugares del mundo y a través de diferentes dispositivos. Pido, señor, tu bendición para este programa y que sea tu espíritu iluminando nuestras mentes y dándonos sabiduría, señor, para cada explicación y cada respuesta que sean acertadas, guiadas por ti en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, imploramos. Amén. 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 Muy bien. La primera pregunta que vamos a tratar en este programa, quizá el programa solo se va a tratar de esta pregunta porque necesitamos suficiente tiempo para elaborarla, tiene que ver con un asunto que no es nuevo pero está volviendo a resurgir y es con la creencia que Dios no mata. La pregunta, en resumidas cuentas, eh, menciona varios puntos que todos están relacionados. Primero, que si Dios mata, que en realidad el que mata es el diablo, y qué significa eso de la obra extraña de dios en la biblia se, se refiere a que dios mata o hay algo distinto a lo que isaías está refiriéndose a la obra extraña de dios y con eso hay un cuarto punto y es que si en verdad la hermana white es profeta o no específicamente en este asunto ya que los que enseñan que dios no mata que dios que es el diablo el que destruye que al final todo el mundo va a ser salvo, incluyendo el diablo y sus ángeles, lo que se conoce como el universalismo. Pues eh, debido a que el espíritu de profecía no apoya eso, entonces se llega a la conclusión que la sierva del Señor no es la profeta de Dios, mencionada en Joel 2.28. Esta pregunta la hemos, hemos decidido responderla porque este es un asunto que está agitando algunas de nuestras iglesias en el mundo hispano. En realidad nos han llegado ya varias preguntas sobre este mismo tema. Hay ancianos de iglesia, pastores que están tratando de explicar a sus miembros que están confundidos eh, este asunto que se está ventilando por las redes, por YouTube, en las diferentes iglesias, aún entre estudiantes de teología en algunos países en Sudamérica. Entonces, por eso vemos la importancia de dedicar... Un buen tiempo para hablar de esto. ¿Y qué más? Primero con la dirección del Señor y con nuestros queridos pastores eh, Manrique, Pastor Bor, quienes tienen experiencia en la palabra. Así que bueno, comencemos entonces. Pastor Manrique, sí. ah, introduzcanos un poco acerca de la idea del universalismo y que Dios no mata. Bueno, esta es, esto del universalismo realmente es una. Es una corriente liberal dentro del cristianismo. Uh -huh. Y el universalismo plantea simplemente que todos van a ser salvos. Uh -huh. Y porque no habrá condenación. Correcto. Entonces nadie se perderá. Así que todos, Dios que es un Dios de infinito amor, pues salvará a todas las personas. Uh -huh. Eso es lo que el universalismo plantea. Sin embargo, el universalismo es muy antiguo. Uh -huh. Porque. Eh, comenzó desde el siglo segundo y tercero de la era cristiana, especialmente con una persona llamada Orígenes de Alejandría. Uh -huh. Y Orígenes eh, planteó eso entre sus escritos, entre las cosas que compartió. Y a través de todos los tiempos hemos tenido personas que creen en lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, nosotros no creemos eso, porque la Biblia, como lo vamos a ver a continuación, haciendo un recorrido por ella, muestra que Dios sí toma decisiones. Y que él es el creador, pero que él en algunos momentos decide acabar con algunas de las criaturas que creó, precisamente porque traen mal daño a, a la tierra. Incluso al final de los tiempos, como lo miraremos, pues él se encargará de destruir el, el pecado y a Satanás mismo. Pero también es llamado hoy universalismo el hecho de que algunas personas creen que Dios tiene muchos caminos para salvarse, mm. para que la gente se salve. Entonces, por ejemplo, los hindúes que adoran muchos dioses, pues que ese es su camino para salvación. Los musulmanes lo que, pues, no creen como nosotros en el concepto de Dios, ni creen en la deidad como nosotros, aunque creen en Dios y lo llaman Alá, pero que ese es su camino para salvarse. Los budistas que creen que Dios está en su interior, entonces creen en el panteísmo y ellos creen que ese es el camino para salvarse. Entonces, también es denominado ahora en los tiempos modernos. Esta eh, se le ha denominado a aquellos que tienen diferentes caminos para seguir o buscar a Dios, pues eh, universalismo también. Así que con eso, pues ya hemos puesto el, el panorama de qué es el universalismo y ahora vamos a mirar si la Biblia eh, defiende el universalismo o no lo defiende. Quizás es bueno que, que nuestros televidentes sepan algo y es que no es fácil tocar un tema como este en tan solo un programa. Ahora, si queremos profundizar, Ahora lo vamos a tocar a grandes rasgos, ¿verdad? Vamos a responder una pregunta, pero yo quiero invitarles a que hay, hay mucho material que, yes. que, que, que nos llevará a seguir investigando sobre eso. Muy interesante. Así que no es algo nuevo. No, no. Qué interesante el trasfondo que el Pastor Manrique nos ha dado. Pastor Bor, ¿algo que desea agregar o ampliar para ir de una vez a la Biblia? Sí, yo creo que el tema específico que vamos a tratar ahora no es uh, el universalismo de que hay diferentes caminos a la salvación. Creo que la pregunta tiene que ver directamente con uh, si todos los seres humanos se van a salvar, hasta Satanás y sus ángeles finalmente se van a salvar. Yo creo que esa es la plaga que ahora está entrando en algunas iglesias, uh, compartido por personas que profesan ser adventistas y otros que han abandonado el adventismo. Sí, sí. Así que debemos hacernos la pregunta que si la Biblia enseña... Que todos los seres del universo rebeldes, sea Satanás, sus ángeles, los impíos, todo el mundo se va a salvar. Mm, así es. Así es. Y, y, y eso es lo que tenemos que responder en esta hora. Correcto. Muy bien. Entonces hagamos un recuento. Vamos a ir bíblicamente desde el inicio hasta el fin. Okay. A ver qué enseña la Biblia en cuanto al universalismo. Uh -huh. okay, en ver. cuanto a si Dios mata o no mata. ¿Qué, qué, ¿Qué les parece si comenzamos con, con, con el diluvio? Muy bien. Porque es que aquí en el diluvio nosotros encontramos que Dios sí dictamina exterminar a una raza pecadora. Vámonos a Génesis, el capítulo 6, y desde ahí partimos nuestro recorrido bíblico, ¿verdad? Y entonces podemos leer con claridad, vamos a leer aquí el versículo 5. Génesis 5, 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón, por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí encontramos el primer... Eh, la primera sentencia sobre los malos sí. que la Biblia quizás puede registrar, la primera sentencia es que, ok, solo voy a salvar a Noé y a su familia y los demás serán exterminados. Sí. Así que aquí vemos a un Dios que en forma activa está tomando la decisión de exterminar a seres humanos pecadores. De hecho, el versículo 17 vuelve a enfatizar eso en el mismo capítulo de Génesis 6. Dice, yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. O sea, eso no es alegórico, es algo eh, claro. Ahora, los del universalismo van a decir, lo que pasa es que la gente que destruye no es Dios, es Satanás. Pero como lo, como lo mencionó, y ahorita vamos a aclararlo más, Dios manifiesta su ira de dos maneras, de una manera pasiva, donde él se retira, retira su presencia y permite que el enemigo actúe, pero hay ocasiones como estos ejemplos que estamos dando que Dios manifiesta su ira de una manera activa. De hecho, la sierva del Señor nos dice que aún Satanás temió por su vida. Entonces, como Satanás uh -huh. va a traer diluvio sobre la tierra y él mismo va a temer eh, en contra de su vida? Correcto. ¿Y cómo va a destruir a todos sus seguidores? Correcto. <laughs> claro. Así es. El diluvio, muy bueno. Eh, comparto una cita de Patriarcas y Profetas, eh, hablando del diluvio, página 78. Dice: Pero ya no habían de oír la dulce voz de misericordia. El amor, no menos que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusieran término al pecado. Aquí, yo creo que esto coloca el principio de, de, de lo que estamos hablando. Ah, ahí hay un juicio claro. Está bien, el diluvio, Dios en forma activa toma la decisión de destruir a a los habitantes pecadores de la tierra. Pero es, es esa misma acción activa de Dios, y ahora tenemos que hablar de activa y pasiva, porque ya tú lo dijiste, pasiva es cuando Dios se retira y Satanás destruye, uh -huh. pero activa es cuando Dios mismo toma la decisión. Ahora vamos al tema de Sodoma y Gomorra. Uh -huh. Sucede exactamente lo mismo, eso está en Génesis 19, no, pasó. Si pudiéramos establecer algunos principios, claro sí. basados en lo que pasó en el diluvio, okay. y lo que vamos a hablar de Sodoma y Gomorra. Uh -huh. um, hay un proceso que Dios sigue. En primer lugar, Dios da gran luz al mundo o a una civilización o a una ciudad, como hizo con Noé, predicó 120 años. Claro. Mm. Segundo lugar, Dios da un periodo para que la gente se arrepienta. Desde luego. En ese sentido, Dios es amor, porque Él da una gran advertencia, gran luz. Un periodo para que se arrepientan. El tercer principio es que si la gente no responde a la gran luz que Dios da, Dios cierra la puerta de la gracia habiendo dado la oportunidad y entonces viene la destrucción. La destrucción nunca es arbitraria. Luego. La destrucción viene porque la gente rechazó la luz que Dios dio. En todos los casos donde Dios destruye, Él destruye. No arbitrariamente, sino que destruye a aquellos que han recibido gran luz y por su libre albedrío han escogido rechazar la luz. Muy bueno ese punto, excelente. Y, muy, y muy creo bien. que ese misma, esa misma secuencia la vemos en Sodoma y Gomorra. Eh, exactamente, uh -huh. lo, mismo. lo mismo. No y no solo en Sodoma y Gomorra, en, en cada uno de Todos. Ellos. hasta la destrucción final sí. de los impíos se uh -huh. sigue repitiendo el mismo esquema. Dios es un Dios de misericordia, o sea, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero el problema es que cada persona es la que decide su propio destino: salvación eterna o perdición eterna. Uno ve, por ejemplo, Pastor Manrique, la gran luz que tendrá el mundo al final de la historia: un ángel desciende del cielo y toda la tierra es alumbrada con su gloria. Así es, así es. Y sin embargo, hay la mayoría del mundo que va a recibir la marca de la bestia, habiendo recibido la gran luz. Dios no es culpable de la destrucción de esas personas. Ellos escogieron la destrucción al rechazar la luz. Así es. Así es. es. Ok, ya pienso que esa parte queda bien clara. Miremos el texto. Vamos a Génesis 19, 24, para hablar de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, el versículo 24. Dice el Señor en su palabra, entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y dice el 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Uh -huh. <laughs> hay, hay, hay una, ahora que, que, que estamos leyendo esto. Pienso, pastor, que además de, de, de todo el concepto claro que usted nos acaba de presentar, hay un elemento adicional. Y es que cada vez que Dios tiene que destruir a algo o, o a siempre saca a sus hijos de ahí. Siempre. Siempre está rescatando a sus hijos. En este caso lo hizo con Lot. Y con su familia, ¿verdad? Bueno, lastimosamente la esposa ya sabemos, se convirtió en estatua de sal, etc. Y lo hizo con Noé y la familia. Lo hizo con Noé y la familia. Uh -huh. Y al final de los tiempos, pues lo hará con el pueblo. Exacto. Que, con el pueblo de Dios. Tal, uh -huh. Pero allí tenemos la misma secuencia. Aquí vemos a Dios actuando en forma activa. Él decidiendo que hay que exterminar a Sodoma y Gomorra y enviando pues eh, la retribución por su falta, por sus pecados. Y Dios le dio gran luz a, a las ciudades de la llanura. Uh -huh. TENÍA la influencia de Lot, oh, sí. que, que dice que era hombre justo. Eh, él testificó cuando los hombres se reunieron alrededor de su casa, dijo, no hagan esto, esto está mal. Además de eso, Abraham, con un grupito pequeño, conquistó todo lo que habían conquistado esos, esos reyes de Canaán. Sí, sí, ah, es decir, ellos tuvieron abundante luz de que el Dios de Abraham y el Dios de Lot era el verdadero Dios. Ajá. Y sin embargo se endurecieron en su corazón, dijeron, no vamos a aceptar. Y por eso Dios, como mencionó usted, Dios activamente intervino para destruirlos por la elección de ellos después que Dios les dio gran luz. Y, y vale la pena aclarar que además de Abraham, en su época, Teníamos una influencia de otros hombres, como por ejemplo Melquisedec, que era el rey de Salem, y además uh -huh. de eso era rey y sacerdote del Dios Altísimo que vivía en la misma época. Uh -huh. eh, el mismo Abraham, como ya el pastor lo comentó, eh, fue a liberar a, 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 al mismo Sodoma uh -huh. eh, con su ejército que, que él organizó. Así que nosotros notamos aquí a un Dios maravilloso llevando misericordia, uh -huh. pero nuevamente los impíos tomando decisiones. Que los llevan a su destrucción el amor de dios no se no puede contradecir su justicia uh -huh. dios es justo en su amor y amoroso en su justicia Correcto. no hay conflicto entre su amor y su justicia así que uh, porque porque si no dios sería tendría un carácter esquizofrénico así es y, y, y yo quisiera hacer una pausa aquí porque los ejemplos que estamos dando son muy concretos y son muy claros y hay un algunos elementos hermenéuticos que se han introducido para tratar de acomodar todas estas historias a, a la visión y es alegorizar la Biblia, uh -huh. como el pastor eh, Bor lo estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, explican estos pasajes donde claramente nosotros vemos en, en Génesis 18 Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra y, estaba, y sabemos que ese ser que se quedó con Abraham era Jesús mismo uh -huh. y él dice, no, no encuentro ni siquiera diez justos. Y él mismo dice, voy a ir y destruir las ciudades de la llanura. O sea, si, si Dios mismo dijo, yo no encuentro ningún justo y por eso entonces yo, yo voy a Actúo. ejecutar juicio, voy a actuar, entonces ¿por qué le atribuimos esto a la hora del diablo? Es decir, no, eso no es literal, en realidad no quiso decir el Señor eso. ¿Okay? Mm. La sierva del Señor lo deja claro, hablando de esa historia, Patriarcas y Profetas, página 141. El Señor, no te dice el Señor, hizo llover fuego y azufre del cielo sobre las ciudades y la fértil llanura. Entonces, uh -huh. de nuevo vemos otra vez el Señor claro. haciéndolo. Eh, sin embargo, sin embargo, eh, hay otros momentos en que Dios actúa en forma pasiva. Así es. Y lo podemos ver en la historia de Job, por ejemplo. Sí, correcto. En la historia de Job vemos que eh, Satanás Va al cielo, ante los satros celestiales, y cuando Dios le pregunta de dónde viene, se si dice pues de recorrer, de merodear la tierra, y Dios le pregunta, ¿ya has visto a mi siervo Job? Y entonces allí vemos que Dios le permite a Satanás actuar sobre Job. Y hay algo interesante, Job creía que lo malo venía de Dios sí. mismo, pero ahí lo que había sucedido era que Dios había... Permitido que Satanás actuara. Entonces, ahora ya estamos pasando de la forma activa de Dios en actuar para destruir el mal a la forma pasiva. Y quizá, Pastor Bor, usted puede ampliarnos eso. Sí, es muy interesante comparar lo que dice el primer capítulo de Job con, lo que, con algo que dice en el capítulo 42. Que es el último capítulo de Job. Sí, vamos a hacer la comparación. Okay, vamos allá. ¿Quién fue el que le causó todos los males a Job? Satanás. Satanás. Capítulo 1 y 2 lo dice claramente, dice en el versículo 12 del capítulo 1 dijo Jehová Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová y luego vienen todas las calamidades. Capítulo 2 lo mismo, cuando se realiza la segunda reunión. Pero cuando uno ya llega al final del libro, el capítulo 42 Uh, y el versículo 11 dice algo muy interesante, uh, hablando de, de, la, de la voluntad pasiva de Dios, cómo Dios interviene pero pasivamente. Dice en el versículo 11, y vinieron a él todos sus hermanos, a Job, y todas sus hermanas, y todos los que le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Correcto. Pero el capítulo 1 y 2 dice que no fue Jehová. Jehová permitió. Permitimos. Así que hay cosas que Dios activamente hace y hay cosas que Dios permite. Correcto. La destrucción viene cuando Dios permite y a veces cuando Dios hace. Sí, es bueno tener claro esas dos maneras de actuar de Dios. Y eso se repite. En, en otros aparte de la escritura. Por ejemplo, hay dos historias que está, bueno, es la misma historia mejor, la misma historia contada desde dos perspectivas diferentes que nos muestra ese asunto y quiero que compartirlo con ustedes. Vamos a primera de Samuel eh, para mostrar este asunto. Ok, perdón, creo que es segunda de Samuel 24, disculpen, segunda, segunda Samuel. de Samuel 24. ¿Sí? Segunda de Samuel 24. Y dice 2 Samuel 24, el versículo 1, y si quieres ayudarnos con la lectura, Pastor Miranda, te agradezco. Muy bien, 2 Samuel 24, 1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas e incitó a David contra ellos, diciéndole, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Muy bien, aquí dice que se encendió la ira de, Jehová. de Dios, o sea, Dios se aira. Porque también este es un concepto que necesitamos aclarar. El concepto de la ira de Dios es amplio. Eso es, da para otro programa. Quizás no, no es el punto que queremos tocar aquí, pero da para otro programa. Pero el punto aquí es que dice que Jehová incitó a David a hacer un censo en Israel. Y claro, David no podía hacer el censo porque lo, el único que autorizaba censo era Dios mismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí dice que Jehová lo incitó. Ahora, vamos a mirar esta misma historia, pero en Primera de Crónicas 21, que es la contraparte. Y en Primera de Crónicas 21, <laughs> miren la sorpresa que, que nos llevamos: que aquí el que incita no es Jehová. ¿Y quién quiere? No sé si alguno de ustedes quiere leer. ¿Qué versículo? Eh, ¿Qué 21, no? el versículo 1. Primera de Crónicas okay. 21. Pero vamos a leer 21 y el versículo 1. Sí. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Muy bien. Entonces miren el asunto aquí. No sé, es, la, es la misma historia sí. contada la una en segunda de Samuel y la otra en primera de Crónicas. Aquí dice que la ira de Dios vino sobre Israel. Entonces aquí nuevamente Dios está actuando en forma uh -huh. pasiva. Así es. Porque el Señor está retirando la protección sobre Israel y el que actúa es Satanás. Mm. Por eso está diciendo, primera de crónicas, se levantó Satanás contra Israel. Uh -huh. E incitó a David. Así, aquí tenemos a Satanás claro. actuando de la misma manera como estaba actuando en el caso de Job. No sé si ya, ya con eso está claro para que sí. hayamos presentado la forma activa como Dios actúa y la forma pasiva. Sí, así es. Eh, bueno, el tiempo se nos está acabando, pero vamos a continuar con esta pregunta. Sin embargo, eh, solamente menciono mucha evidencia en las escrituras, por ejemplo, Romanos 1, 18 al 32, no vamos a leerlo, pero allí se repite varias veces una expresión donde dice, y Dios los entrega, y Dios los entrega, y Dios los entrega, uh -huh. Dios los entrega a sus pasiones pecaminosas, Dios los entrega a pecados que, que eran vergonzosos. De nuevo vemos aquí refiriéndose a la, a la dureza del corazón de los paganos. Como Dios, después de intentar muchas veces salvarlos, ellos res se resisten a Dios y simplemente Dios se retira. Dios dice, Dios no puede forzar su entrada en el corazón de alguien. Y al retirarse Dios y dejar a las personas en sus propios caminos, la Biblia utiliza esa expresión, Dios los entrega. También vemos incluso, eh, por ejemplo, en el caso de las del de, cautiverio babilónico. Ahí en Esdras 5:12 y en Daniel 1:2 dice que debido a la rebelión el pueblo de Dios los entrega en manos de Nabucodonosor, ¿Okay? Dios retira su protección de su pueblo claro. Judá, ahora Nabucodonosor Babilonia viene, toma control de la ciudad. Lo vemos también eh, citado en Hechos 7:41-42, Dios, Dios entrega a los israelitas en el desierto para que hicieran un becerro de oro. Es que, es que la ¿Okay? Biblia, la Biblia está llena de ejemplos, Pastor Miranda, pero, pero a mí me parece que hay un texto que es muy contundente sobre este asunto. Si Satanás es el único que mata, entonces, ¿por qué no me explicarían las personas que creen en el universalismo Apocalipsis 20:10? Mm. Porque Apocalipsis 20:10, vamos a leer ese texto y quizás sea el último porque ya el tiempo. Debe ser que Satanás hecho hecho él mismo al agua de fuego, no. No tendría <risa> sentido. <risa> Apocalipsis 20:10 dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Alguien echó a Satanás al lago de fuego para ser destruido, para acabar con el pecado y la única persona que lo hace es Dios. Así que Dios aquí está destruyendo no solo a Satanás, sino a los impíos también. Como lo presenta Apocalipsis 14, 6, también. Si se echa el mismo, es masoquista. Ah, no. Así es. O sea, <laughs> e e ese texto es contundente para decir: es sí, claro que Dios sí hace juicio y claro que Dios sí, sí tiene que matar a aquellos que se les dio toda la oportunidad y nunca aceptaron. Si puedo volver otra vez al principio de que Dios da la gran vista. luz y la gente rechaza la luz. Uh, en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, dice. Uh, por eso Dios les envía un poder engañoso para mm. que crean la mentira. Mm. ¿Dios anda engañando a la gente? No, no, no. no, no ¿Por qué razón? El versículo 12 lo dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La culpa Exacto. es de ellos, no de Dios. Amén. Pastor, hay una cosa aquí interesante: Satanás tiene poder, pero no mucho. Dios tiene poder sobre Satanás amén. y lo usa para cumplir su deseo. Amén. 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 Bueno, como ven, este es un tema muy interesante, hay bastante tela que cortar y continuaremos en nuestro próximo programa de me gustaría saber hablando de este tema respondiendo a todas sus inquietudes. Señor te bendiga. Nos vemos el próximo programa.